Queridas hermanas, hermanos, hoy las lecturas nos transmiten el peligro de absolutizar la riqueza y la soberbia que engendra su posesión, hasta el punto incluso de prescindir, no sentir la necesidad de Dios. Acabamos de escuchar. La doctrina de Jesús contiene una clara advertencia acerca del peligro de las riquezas, ya que dificultan la comprensión del mensaje cristiano. A veces, el afán de riqueza y la dinámica que engendra motiva que empleemos, que digamos el error de procurar cualquier medio para aumentarla. Fijaros, acabamos de escuchar la carta de San Pablo a los Colosenses y nos advierte también de los peligros, entre otros, de la avaricia y de la codicia. Ambas arruinan la condición humana, ambas generan deslealtad, especialmente para el beneficio personal. Es también la búsqueda y acumulación desmedido de dinero, objetos, posesiones, todo tipo de abuso de poder lleva a la estafa, al robo incluso, al engaño, incluso a la manipulación y a la corrupción. Es verdad que incluso con estos tiempos, con el paso de los siglos, incluso se ha desactualizado la vigencia formal y efectiva de estas palabras. Hoy, paradójicamente, la palabra codicia y la palabra avaricia incluso a veces parece que no es algo que esté mal visto. Fijaros, parece como que ambas, la codicia igual que la avaricia, son términos que ya no se oyen, no están de moda, se relativizan. Y cuando una palabra sale del círculo habitual, sale de la comunicación humana, se desvirtúa también el concepto que acompaña lo que significan esas palabras. De ahí que se hagan esfuerzos por cambiar los términos con el objetivo de modificar lo que significan. Con las palabras se van los conceptos y con ellos, con la relativización de esas palabras, unos tranquilizan sus conciencias y otros tratan de adaptar la realidad a sus intereses. El Evangelio de hoy, queridas hermanas y hermanos, es una invitación a relativizar nuestro corazón, a relativizar en nuestro corazón valores como el dinero, que es lo que hoy directamente se nombra. El cristiano debe saber conjugar el valor que tienen las cosas en sí mismas, saber emplear el servicio que pueden prestar y al mismo tiempo estar advertido del riesgo de primarlas, de que sea lo absoluto. Y así, como hemos dicho al principio, separarse de Dios, separarse de los demás. Lo más importante de la vida, por lo tanto, no es tener bienes, sino hacer el bien. El bien poseído se queda aquí abajo. El bien hecho lo llevamos con nosotros. Este es el núcleo de la parábola. Vamos a orar especialmente
os encomiendo una frase con respecto a este Evangelio de hoy. Señor, enséñanos a usar sabiamente los bienes de la tierra, tendiendo siempre a los bienes eternos. Es verdad que el dinero sirve para realizar muchas obras buenas, para hacer progresar la humanidad, para dar de comer a los hijos, para desarrollar la humanidad. Pero cuando se transforma en la única razón de vida, nos destruye. El Papa Francisco tiene un par de frases al respecto. El dinero sirve para llevar adelante muchas cosas buenas, muchos trabajos para desarrollar la sociedad. Y prosigue el Papa, nos dice, lo que hay que condenar es su uso distorsionado. El Papa nos recuerda que la tensión constante a tener cada vez más lleva a la idolatría. Nos lleva a destruir también, dice el Papa, la relación con los demás, porque la codicia, prosigue, hace enfermar a la persona, conduciéndola al interior de un círculo vicioso en el que cada pensamiento está en función de lo material. Fijaros, el retrato que hace Jesús del rico insensato no pierde actualidad. Jesús nos da una lección bien clara. Nos invita al desapego de lo material, porque no es un valor absoluto, ni humana ni cristianamente. Quizás con este mensaje de Jesús es fácil comprender la vocación al matrimonio, la vocación a la vida consagrada y la vocación al sacerdocio. Por eso hoy me gustaría recordar al santo cura de Ars, a San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes. Difícilmente se entendería esta vocación si primaría lo material. Es una respuesta a una llamada de Dios, es una entrega a una solicitud de Dios para el servicio, en este caso, al pueblo de Dios. Difícilmente se entendería un matrimonio si consistiría y se basara solamente en lo material. Quedarían distorsionados la relación afectiva, la relación amorosa, el respeto, el perdón. Lo material impide el verdadero amor. Jesús no nos está invitando a despreciar los bienes de la tierra. Nos invita a no dejarnos esclavizar por ellos. No quiere que estemos ociosos, sin hacer nada y abandonando el trabajo, pero sí que no demos el valor prioritario a lo material. Nos dice que no caigamos en la idolatría, en la obsesión. La riqueza en sí no es buena ni mala. Lo que puede ser malo es el uso que hacemos de ella y la actitud interior ante ella. Si Jesús llamó insensato y necio al rico, no es porque lo fuera o porque estuviera trabajando por su bienestar o el de su familia, sino porque había programado su vida prescindiendo de Dios y olvidando a los demás, mirándose solo a sí mismo. Lo que nos está diciendo Jesús es que no nos guiemos por la codicia. Por eso Jesús contrapone dos tipos de riqueza. La riqueza que se transforma en objetivo final de la persona, que la alinea y la embrutece. Y por otro lado, la riqueza de la persona en sí misma, que emplea todo cuanto tiene y es al servicio de la riqueza, al servicio de los demás y de su espíritu. Lo principal es ser rico ante Dios, ser ricos en buenas obras. Ese es el mensaje de hoy.